Dani. Bueno, cayó el conejo, han salido ya las perdices un par de veces y vienen ahora las palomas por allí. Con los perros va a ser difícil tirarlas. Mira, sí las hemos tirado. Yo las he tirado por las motos que se oyen por ahí. A ver que viene otra quieto. Mira, aquí está la torcaz. Una torcaz vieja. Hay más ahí adelante. Vamos a intentar tirarlas, aunque con los perros es muy difícil. Pero bueno, vamos a ver. No tenía que haberle tirado a esa. Vaya tiro. Venía pensando, aquí hace ya un montón que no veo ninguno. Y mira, la muestra que ha hecho la perra. Vale, ya. Así ha hecho esa voltereta. Es que le ha dado un plomazo en un ojo. Pobrecito.
Llevaba buscando este lance años, porque lo tuve y se me metió herido. Y mira, toma ya. Me hubiera gustado verlo entero, pero bueno. Se me metió herido ahí en las bocas y hoy se ha quedado más seco que la mojama. Ya tenemos tres con este. Y no llevamos la mitad de la jornada ahora mismo. Ya. Ya no se muerde más. Ya no se muerde más. Bueno, aquí tenemos el tercero. Al suelo. Ese ya no sé ni quién lo ha echado. Jo, más vale que el zorro hubiera caído así también. Hubiera podido verlo. Si yo sé que te gusta mordiscarlos a ti un poquillo. Ya está, ya. Bueno, el cuarto. Le ha pegado el tiro en toda la cresta. Pues la tiene menuda. Jolín. Arréate, moreno. Que se ha ido.
¿Se ha ido? Vaya. Vaya que sí se ha ido. Ay. Aquí se encierran enseguida, macho. Ya se habían cerrado otro. Además es que hoy he aparecido por aquí, porque sé que están ahí las bocas, claro, de todas las veces que he venido. Digo, a ver si sorprendemos a alguno. Y mira, ha salido bien la jugada. Me ha parecido ver algo también correr para arriba. Bueno, otro conejete, el quinto del día. Lo cogieron. Está, pero está malo, creo, ¿eh? Me ha parecido que está malo. Vaya muestra hecho de todas maneras. Da muestra hecho ese. ¡Fua! En la puta. Está, pues demuestra. Ay. Vale, ya. Bueno, pues con este ya hace la media docena. Está ya terminando la jornada. La verdad que se ha dado muy bien.